Navarro, estamos en la tumba hasta el momento, ¿sí? Más antigua que hay en el cementerio de Honda, en el sector denominado cementerio inglés. Es la de William Zachariah Kingsford. Es de febrero de 1857. Fue sepultado aquí. Si se tiene noticia que este cementerio de Honda es de mediados del siglo XIX. Algunos hablan de 1850, otros de 1854. Lo importante es que aquí está en este momento es la tumba más antigua que hay en el cementerio de la ciudad de Honda. Como ustedes observen, él es de origen inglés y este, pues, por ser protestantes, en esta parte lo sepultaban. William Zachariah Kingsford, sepultado en febrero de 1857 y que consideramos como la tumba más antigua que existe en el cementerio de Honda, en el sector denominado cementerio protestante o cementerio inglés. Algo más importante para conocer el cementerio de esta ciudad.